Y hoy en La Mira le tenemos lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Iniciamos con lo bueno. Nuevamente el canal comunitario TV San Jorge es protagonista en los premios nacionales de la televisión comunitaria. El informativo TV San Jorge fue escogido por un selecto grupo de jurados como el mejor noticiero en esta categoría. Este triunfo en la capital antioqueña se une a un sinnúmero de reconocimientos que ya alcanza el canal comunitario gracias a su excelente parrilla de producción propia que se desarrolla desde hace 16 años. Continuamos nuevamente con lo bueno. El desenlace del accidente que se registró en una excavación que se ejecutaba en el barrio Bermejal y en la que un obrero cayó accidentalmente quedando enterrado durante varios minutos. El apoyo de la comunidad fue decisivo para sobrevivir. Y continuamos con más noticias positivas, nuevamente lo bueno. El domingo anterior se organizó el primer festival de bandas marciales con la participación de las diferentes instituciones educativas de la ciudad y de otros municipios, especialmente del sur del Cesar. Pese a la lluvia que se presentó en horas de la tarde, la jornada se cumplió y se logró realizar un evento atractivo para la familia ocañera. Continuamos con lo malo. Un policía muerto y otro más herido fue el resultado de un ataque de la guerrilla a la estación de policía de San Calixto a través de francotiradores. El hecho perturbó el inicio de la celebración del cumpleaños número 170 de esa municipalidad. Continuamos ahora con lo feo. Y continúan los robos en los centros comerciales y almacenes especializados en dulcería y elementos para fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad. En video quedó grabado cómo una mujer se roba un artículo de un almacén en el centro de la ciudad. Y finalizamos nuevamente con lo feo. Una persona que intimida a otra con un cuchillo quedó registrada en un video. La riña al parecer se presentó entre personas agitadas por el consumo del alcohol.